Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La verdad oculta de los amores de Verónica Castro. Nadie se imaginaba que el Loco Valdés fuera el papá de Cristian Castro, debido a la diferencia de edad entre ellos. A Verónica le fue complicado ser mamá soltera, sin embargo, siempre hizo todo para sacar adelante a su familia. Imagen Televisión. Cadenas de amargura para Daniela Castro. Quitaron las placas que tienen el nombre de Gustavo Díaz Ordaz del metro de la Ciudad de México. Daniela Castro envuelta en cadenas de amargura. Imagen Televisión. Quieren que Araceli Arámbula le dé vida a María Victoria en su bioserie. Rubén Cepeda, hijo de María Victoria, reveló ya están preparando la bioserie de su mamá. Reveló que le gustaría que Araceli Arámbula le diera vida a la actriz, ya que son grandes amigas y cumple con las características. Imagen Televisión. Un cancelar 00830 configuración desactivado HDHQSD. Las confesiones de Atala en Enfrentados. Las confesiones de Atala en Enfrentados. Imagen Televisión. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar próximamente. La verdad oculta de los amores de Verónica Castro. Imagen Televisión. 521 cadenas de amargura para Daniela Castro. Imagen Televisión. 911 quieren que Araceli Arámbula le dé vida a María Victoria en su bioserie. Imagen Televisión. 25 Baja California será golpeado por tormenta y se va a inundar. Imagen Televisión. 155 Gobierno de San Miguel de Allende condenó el asesinato del esposo de Saris Cid. Imagen Televisión. 113 La ley anti-memes generó más memes. Imagen Televisión. 15 No, el ejército no llevaba metralletas el 2 de octubre de 1968. Imagen Televisión. 451 ¿Qué pasó exactamente el 2 de octubre de 1968? Imagen Televisión. 218 Increíble momento en que tsunami azota Indonesia y automovilistas tratan de escapar. Imagen Televisión. 036 México salió ganando con el nuevo acuerdo comercial. Imagen Televisión. 315 Ni lo vio y lo atropella. Señora le pasa el coche encima a un niño. Imagen Televisión. 039 Rateros rompen cristal de coche y roban maleta. ¿Qué tenía dentro? Imagen Televisión. 037 Noticias con Ciro Gómez Leiva. 28 de septiembre de 2018 Imagen Televisión. 29 2.44 Asaltan a estudiantes de secundaria que iban a clase de gimnasia. Imagen Televisión. 037 Niña avisa que fue secuestrada, y cuando sus papás vienen a recogerla, ella no lo reconoce. Imagen Televisión. 19 Pánico en Central Park. Creían que estaban disparando, pero fue un accidente. Imagen Televisión. 045 Siguiente las confesiones de Atala en Enfrentados. Video de Imagen Televisión. Ahora que Atala Sarmiento ha sido confirmado como nueva conductora del programa de Televisa Intrusos, su ex jefa Patty Chapoy rompe el silencio y hace referencia a antiguos colaboradores que ahora brillan en la televisora rival. Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora. Me siento halagada, porque al final de cuentas es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo. Nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas, expresó Patty Chapoy según información del portal Tribuna. Y es que ahora que Atala Sarmiento celebra desde Televisa su nuevo empleo, cabe recordar que personajes como Juan José Origel, Aurora Valle, Marta Figueroa y finalmente la productora Carmen Armendáriz también fueron parte de la lista de talentos que surgieron desde Ventaneando. Ahora, haciendo referencia a la polémica que supuestamente ocasionó su salida de Televisión Azteca y Ventaneando, Atala Sarmiento publicó desde sus redes sociales: ¿por qué está canijo en esta época no tener chamba? Creo que todos, en algún momento, hemos vivido el no tener trabajo. Me gusta que la gente lo tenga, y que cobre para que pueda vivir bien, es muy bueno, es de mucho beneficio para todos, expresó la conductora de Ventaneando, Atala Sarmiento. La más reciente en llegar a la televisora dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo todo el apoyo de su casi medio millón de seguidores que esperaban su regreso. Entre sus palabras, Sarmiento expresó: "Gracias por acompañarme en este nuevo camino y por apoyarme.
Por su parte, ni Daniel Bisogno ni el resto de conductores del programa ha hecho referencia a estos hechos. Eso sí, entre comentarios aleatorios, Bisogno ha dejado entrever que la comunicación prevalece con su ex compañera Atala Sarmiento. Fotos, redes sociales. Más noticias en MNS. Estrellas de Televisa que perdieron su exclusividad, Galería de People.